New York, representing CNC Management, here is Kyle White 100 Massa. His opponent, fighting out of the red corner, wearing the white trunks with the gold trim. He weighed in at 121 pounds. Tonight he is also making his professional debut. El Hijo de Cienfuegos, Cuba, here is Gianni Garcia. Bueno, señores, gracias, bienvenidos a esta transmisión. Estamos con el campeón Cristo González, un hombre que ha hecho historia para Nicaragua. Bienvenido, Christopher, ¿cómo andas? Muchas gracias, Jorgito, pues aquí, gracias a Dios, acá en Miami, presenciando una velada más de MR Boxing Promotion. Pues aquí, ¿verdad? Agradecido de estar aquí contigo y pues a disfrutar la pelea. Pues estamos comenzando, este es el primer combate de la noche, señores. Gianni García, Kyle Massoff, de los Estados Unidos. Este es el debut profesional de García. Ya comienza a hacer combinaciones y sigue combinando el cuerpo con el estadounidense. Tratando de llegar, sí. Tenemos aquí dos debutantes, Kelly también está debutando. Y qué rápido termina este combate, Christopher. Una actuación de Gianni García, este cubano debutando. Y termina la acción bien rápido. Muy buena presentación de García, pues lo miramos, verdad, con mucha más confianza, se mira con mucha más experiencia, volteando abajo, pues eso le ayuda bastante a él en su combate. Este es el debut de un muchacho que se mueve en las 118, 122 libras, está entrenado por Franco González, un entrenador muy conocido aquí en el área de Miami, y muy buena presentación, como decía Christopher. Hay que esperar a ver cómo le va en el resto de su carrera. Esperamos verlo de nuevo en noviembre en la otra cartelera de Got Talent, la compañía MR Boxing Promotion, una compañía que hace mucho esfuerzo. Y vamos a escuchar el veredicto oficial. Ladies and gentlemen, let's have a nice round of applause for both fighters, please. Ladies and gentlemen, from Media Pro US in Miami, Florida, your referee in charge, Sam Burgos, calls a halt to the bout at 24 seconds of the first round. Your winner by TKO, Gianni Garcia. Bueno, ahí está el veredicto oficial de los jueces. Ganador Gianni García. Vemos muy buen debut para este cubano.